Hola, hola, futboleros. Durante las últimas semanas se ha venido generalizando un estado de opinión que no es de ahora, que venía desde hace mucho tiempo, pero que bueno, se ha magnificado a raíz de que Cuba cayera en el mismo grupo de Guatemala en la Copa de Oro. Y es este estado de opinión que tiene la afición guatemalteca sobre que no deberían seguir fichando futbolistas cubanos porque le están formando jugadores a un equipo rival, que este espacio lo podrían ocupar con jugadores locales, y este tipo de argumentos que hemos visto en el aficionado guatemalteco desde que empezaron a llegar los futbolistas cubanos, no es de ahora. ¿Qué pasa? Que a raíz de que Cuba cayó en el mismo grupo de Guatemala para la Copa de Oro, este estado de opinión se ha magnificado, y sobre todo a raíz de unas declaraciones del mismísimo presidente de la Federación Guatemalteca, que en una entrevista para Ciudad Deportiva, un muy buen canal de fútbol guatemalteco, se lo recomiendo, dijo algo muy similar, o dio argumentos muy similares a los que da la afición en Facebook, ¿no? Yo primero les voy a poner las declaraciones. Primero les voy a poner las declaraciones y luego les voy a decir lo que pienso al respecto, porque tengo opiniones encontradas respecto a lo que dijo Gerardo País. Mira, yo toda la vida lo he dicho. Desgraciadamente, nuestro fútbol y nuestra liga y nuestros equipos de la liga cada día trabajan más para Cuba. Y cada día preparan más a los cubanos, y luego los cubanos pues cada día nos conocen más porque pues se trabaja mucho el jugador cubano, desgraciadamente, aquí en Guatemala. Yo toda la vida lo he dicho, no veo por qué traen jugador cubano, deberían de traer de otros lados, pero pues hoy se va a ver que definitivamente la labor que han hecho los equipos de la liga aquí de preparar cubanos, pues hoy nos va a tocar, ¿verdad? Entonces sabemos que es una selección complicada. Ojalá por ahí se vayan un parito de cubanos, que es la costumbre que tienen, y pues nos dejen un poquito más fácil la selección, ¿verdad? Bueno, ya lo escucharon. A ver, cuando yo escuché las declaraciones, al principio me indigné. O sea, que el presidente de una federación, con la influencia que debe tener su voz en este sentido, insinúe o le pida a los clubes de Guatemala que no sigan fichando futbolistas cubanos, por supuesto que me molesta, porque yo quiero que los jugadores cubanos, que los jugadores de mi país jueguen profesionalmente, y las puertas en Guatemala están abiertas gracias al buen trabajo que han hecho jugadores como Karel, Matos, etc. Ahora, cuando lo miras desde otra perspectiva, yo creo que hay un poco de respeto. O sea, él está pidiendo que no sigan trayendo futbolistas cubanos porque la selección cubana les puede pasar por el lado, o porque ve como un potencial rival a corto plazo a la selección cubana. Entonces, tengo opiniones divididas al respecto. En primer lugar, me parece que es un zasca tremendo del propio presidente de la federación a esos guatemaltecos que piensan que a Cuba le van a golear 5-0, 6-0, como me han puesto aquí algunos guatemaltecos en la caja de comentarios. Y por otra parte, sí me parece que es un poco desafortunada la declaración. Yo creo que el presidente de una federación se espera un discurso con un poquito más de nivel de análisis, y no que se rebaje al discurso rutinario de Facebook de un aficionado random. También creo que hay un poquito de desconocimiento, porque no es que los 5 cubanos que hay en Guatemala sean el núcleo duro de la selección. De hecho, solo 2 de los 5 cubanos que hay en Guatemala son titulares en la selección. Yo creo que el guatemalteco de manera general piensa que los 5 cubanos que hay en Guatemala son titulares en la selección, pero no, para nada. Solo Karel, el de comunicaciones, y Arichel, el de Misco, son titulares, el resto son jugadores suplentes. Por otra parte, yo creo que se equivoca en el sentido de que no es solo que Guatemala nos está dando o nos está formando jugadores, no es solo de allá para acá, también hay de aquí para allá, porque Karel Espino le ha aportado al fútbol guatemalteco. Yo vi muchos aficionados, incluso aficionados que no son de comunicaciones, muy felices el día que Comunicaciones derrotó al Colorado, un equipo de la MLS, con gol de Karel Espino. Y he visto a los aficionados de Municipal muy contentos con Yasniel Matos. Entonces, no es solo de allá para acá, también es de aquí para allá. Esta parte de la declaración que dice, yo preferiría que los traigan de otros países, o sea, ¿qué quieres? ¿Que los sigan trayendo de la cuarta división de Argentina, que resultan ser paquetazos y cobran una millonada? Me parece que los cubanos le han aportado más, porque de estos que te mencioné anteriormente, tienen que traer 10 para que salga uno bueno, y los cubanos, de los 5 que han llevado, 3 han sido importantes. Los otros 2, uno por Archer por lesión, y Peñalver, porque todavía es muy joven y no han tenido esa regularidad, pero los otros 3 han sido importantes para sus equipos. Entonces, yo quisiera saber la opinión de ustedes. Déjenme saber qué piensan de las declaraciones de Gerardo País en la caja de comentarios.
suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, denle like al video para que me ayuden con el crecimiento del canal y chao, chao, nos vemos donde esté el fútbol.